Bienvenidos al concierto ofrecido por la Banda de Educandos de la Unión Musical de Artística y la Banda de Educandos de la Sociedad Unión Musical de Crevillente. En primer lugar, nos gustaría agradecer a la Sociedad Cultural El Casino por su colaboración, así como a todos ustedes por su asistencia al concierto que forma parte del programa de intercambios musicales de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana y está patrocinado por Culturart de la Generalitat Valenciana. Esta noche disfrutaremos de un concierto interpretado por la Banda de Educandos de la Sociedad Unión Musical de Crevillente en la primera parte, que nos ofrecerá Two Israelian Folk Songs, arreglado por Ben Cristo, que cuenta con un primer movimiento, Maaberek, y el segundo, Zemerat. Seguidamente interpretarán The Tide Rises, compuesta por el estadounidense Leroy Anderson en 1950 y tocada por primera vez por la Boston Pops. Ganó popularidad al ser reproducida en la película Lío en los grandes almacenes, protagonizada por Jerry Lewis. Para cerrar esta primera parte del programa, escucharemos la famosa Peregrine Suite, arreglada por James Carnot, con sus cuatro movimientos. Morning Mood, The Death of Face, Anitra's Dance y In the Hall of the Mountain King. Sin más, recibamos con un fuerte aplauso a su director, Santiago Rodríguez Perpiñán. Thank you.
Continuamos esta maravillosa noche en los jardines del Casino de Novelda. Pero antes, nos gustaría llamar al presidente del casino, Javier Sala. Muchas gracias. Para que este momento sea recordado, nos gustaría llamar a la directora de la Escuela de Música de la Unión Musical de Crevillente, Toñi Echevarría. Y también al director de la banda de Educando y la Artística de Novelda, José María Navarro Fornier, para entregarle una placa conmemorativa. Quería agradeceros a vosotros, la voz no tengo mal, quería agradeceros vuestra presencia de verdad en estos actos porque creo que nos anima al casino a seguir haciendo cosas de este tipo. Quería dar las gracias sobre todo a la banda invitada de hoy, a la banda de la Unión Musical de Crevillente, porque bueno, hemos visto que hasta ahora son gente joven, gente que tiene mucha ilusión por la música, gente que toca y que tiene mucha calidad. Esperamos que dentro de los años continúen funcionando cada vez mejor y sean grandes músicos. Y por supuesto, como no, a nuestros queridos novedenses, la banda de Educandos de Artística, que efectivamente también nos van a demostrar ahora. Perdón. Nos van a demostrar ahora todo lo que saben tocar, ¿vale? Muchas gracias. Ahora sí, ya podemos continuar con esa velada. Ahora es el turno de la banda de Educandos de la Unión Musical Artística de Novelda que interpretará Es Vedrà de José Alberto Pina, una abertura que tiene una forma tripartita con dos secciones rápidas que enmarcan una sección lenta. A continuación, El Capitán Corchea de Guillermo Ruano. El Capitán Corchea cuenta la historia de un joven músico que se convierte en capitán y navega con su barco por las aguas de un gran océano viviendo fantásticas aventuras. Después, La Pequeña Suite Medieval, escrita por David Rivas. Está basada en la Edad Media con tres partes bien diferenciadas. La primera describe una ciudad medieval, con su castillo imponente, preparándose para un día de fiesta. La segunda, mucho más calmada, evoca el amor entre una princesa y un caballero, así como describe a los nobles que gobiernan la ciudad. Y en la tercera parte se describe al pueblo. Se trata de una fiesta, día de mercado y un torneo, donde se refleja con la música el aire alegre y festivo de la muchedumbre. Por último, Faith of the Gods, por Steven Renaik, donde la música nos retrata cuentos de la mitología nórdica. Además, habrá un bis acorde con los días festivos que vienen. Esperemos que disfruten del concierto y recibamos con un fuerte aplauso a su director, José María Navarro Fornier. Gracias.